Güey, pero qué onda, güeyes. Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos aquí bien pinche pendejos, güey, para enseñaros una nueva transformación, la mejor que he visto en mi chamaquita vida, güey. No mames, denle like al video nomás que empezamos. Comenzamos con la nueva transformación. ¿Quieres saber cuál es usted? Pues no mames, güey. Ve al video y dale al botón de like, que para eso está, chamaco. Bienvenidos al canal y sean bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, güey. Bienvenidos, gente, al canal. Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2. Creo que somos los más pesados del mundo con Dragon Ball. Creo que... bueno, dije que hasta que no saliese el Dragon Ball Z Kakarot no iba a dejar, por así decirlo, de lado Dragon Ball Xenoverse 2. Y voy a cumplir mi promesa. Me encanta este juego de Dragon Ball. Es el único juego de Dragon Ball al que juego. Y, bueno... voy a seguir jugando a este juego, obviamente. Hoy, para la transformación de hoy, ¿vale?, que quiero enseñaros, me gustaría cambiar, si es posible, el equipo, ¿vale? Solo si es posible. Si no, pues nada, pues no. Me gustaría cambiar el equipo por algo más épico. A ver si lo tengo. Y sabéis de qué transformación hablo. Creo, que puedo tenerlo. A ver. Debería, debería. Vamos, no me falles. Pues va a ser que no, Va a ser que no. Pues nos vamos a quedar con el traje que tenemos. Nos vamos a quedar con el traje que tenemos. Quería enseñaros algo muy potente, ¿vale? Y poneros el traje, pero creo que en PlayStation... en PC no lo tengo, en PlayStation 4 sí. En PC no lo tengo, En PC no lo tengo, no mames, güey. No mames, bueno, da igual. Da igual, hoy la transformación que os vengo a enseñar, ¿vale? No la he probado, la voy a probar con ustedes en el canal. Se trata de... vamos a la tienda a comprarla. Habilidades. Vale. Hola. Vale, perfecto, compramos Baby Corruption, ¿vale? Esta transformación representa que es la transformación de Baby de Dragon Ball GT. Yo no sé si, si va a ser una transformación realmente épica o va a ser una cagada suprema. Así que lo que vamos a hacer, ¿vale?, va a ser sí cambiar algo de ropa. Oye, me gustaría tenerlo. Me gustaría... bueno, va. Vamos a usar el traje de Yamcha. Por utilizar algo, Por utilizar algo. Por utilizar algo, gente. De Goku podríamos añadir... mismo. Vamos a ir a sí mismo. A ver cuál es la transformación que nos ofrecen. Así podemos ir bien. Y vamos a probarla en el modo prueba, ¿vale? Si nos funciona, intentaremos luchar contra Vegeta Baby, ¿vale? Solo si nos funciona. No sé si nos va a funcionar esa transformación. Espero que sí, ¿vale? Espero que sí. La he equipado. Sí, Baby Corruption. Vale, y creo que tenemos aquí a Vegeta Baby, ¿no? Vale, nos vamos a ir al planeta Tafol. Lo tengo claro, Planet Tafol. Planeta Tafol. Donde vamos a probar esta transformación que dicen que tiene varias fases y que al parecer está muy bien, está muy guapa. Quería guardarme esto para el sábado y deciros que esta noche vamos a estar en directo jugando a Dragon Ball Xenoverse. No, vamos a estar jugando a juegos antiguos de la PlayStation 1. Entonces, os recomiendo que estéis en el canal de Twitch, que tendréis en la descripción, porque puede ser realmente increíble. Bien, veo que hay tercera forma, así que lo vamos a hacer, va a ser
gastar el ki. Vale. Tenéis los vídeos de Kakarot en el canal, ¿eh? Los tenéis. Lo digo para que los vayáis viendo, porque hemos hecho unas reviews bastante guapas. Vale, esto sería la primera forma. LOL. Está guapo. Está guapo. Vamos a la segunda forma. Uf. ¿Cómo mola esto, no? Falta el tema de las auras. Pero está todo guapo. Y vamos finalmente a la tercera forma. Que esto tiene que ser ya... ¡Uf! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Está todo guapo, ¿eh? No me esperaba que esto iba a ser así. No me esperaba que esto iba a ser así. Bien, pues podríamos hacer... Vale, volvemos a la primera transformación. Podríamos realizar un combate, ¿eh? Podríamos realizar un combate. Podríamos realizarlo. Quedaría todo guapo. Quedaría todo guapo. Buah. Además, con luz de la solución, con luz de la solución, queda bastante guapo lo que viene siendo el sistema de combate y demás. Bien, pues vamos a... Vamos a lo que viene siendo realizar un combate. Quiero realizar un combate baby contra la transformación. Yo la veo bastante bien, la transformación, ¿eh? A mí me ha gustado, a mí me ha impresionado esta transformación. Por tanto, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque se puede venir. Se puede venir, ¿eh? Hoy, sábado, día 9 de noviembre, se puede venir algo realmente increíble, que es lo que vamos a vivir aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Y después recordad que estaremos en directo en el canal de Twitch. Fuera. Nos cargamos un edificio. Pasa la segunda forma de repente, ¿eh? No, a la tercera. Vale, te lo has comido. Te lo has comido. Qué guapo, no me lo esperaba esto, ¿eh? Luz de la solución. Me ha dado. Vale. Me ha vuelto a dar. Me voy a intentar cargar con luz de la solución. Vaya, hombre. Se intenta venir. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Pues nada, Saiyans, esta es la transformación que quería enseñaros hoy. La de Vegeta Baby. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Quiero que estéis conmigo a tope, así que tenéis que darle al botón de like en este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad que el Dragon Ball Kakarot lo vais a poder reservar con el link de Instant Gaming. Y si tenéis algún juego como el Pokémon Espada Escudo, como lo que sea, podéis reservarlo para poder jugarlo o comprarlo a través de Instant Gaming. Juegos de Switch, de PC, así ayudáis al canal. Lo estáis haciendo muy bien.
este mes. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos ahora mismo en un ratito en Twitch. Y mañana en el canal otra vez con más Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.